Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 2 de abril 2022. Estamos en la serie La vida sigue. Nos estamos basando en los duelos de personajes de la Biblia que experimentaron el dolor y que lo enfrentaron dejándonos una huella para que nosotros hagamos lo mismo. Les comparto antes que nada el pensamiento de la literatura sapiencial de la Biblia con relación a la vida y la muerte. Miren lo que dice allá en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar o cantar canciones fúnebres. Y tiempo de bailar o alegrarse. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Eclesiastés 3, 1 al 9. Pero el versículo clave aquí para nuestro tema es tiempo de nacer y tiempo de morir. Es decir, que debemos morir cuando nos toca, pero si nos toca vivir, debemos aprovechar el tiempo y vivir a plenitud. La muerte es tan parte de la vida como la vida es parte de la muerte. Mientras estemos vivos, vivamos. Así es que, he aquí el devocional de hoy. Transitemos la vida en la dirección correcta. Dicho de otra manera, vivamos enfocados en la vida eterna y no en la pasajera muerte. Digamos que hay dos caminos en la vida. Uno lleva hacia la vida eterna, y otro lleva hacia la muerte, en cuál queremos andar. Yo les propongo que transitemos, transitemos en la vida en la dirección correcta. Estamos estudiando las experiencias de duelo de personajes bíblicos, como ya dijimos. La intención es aprender a enfrentar las pérdidas que la vida nos presenta. En esta ocasión nos acercaremos al rey David, el más famoso de los reyes de, del Antiguo Testamento. Es el único que tiene el honor de que cuando nació el Señor Jesucristo y comenzó su ministerio público, se le dijera al Señor hijo de David. La experiencia de duelo que vamos a estudiar de que él experimentó tiene unas circunstancias en particular. Es un hombre mayor, él ya es un hombre mayor. Ya ha dejado de salir a la guerra con sus soldados porque en una ocasión casi lo mata a un gigante. Recientemente cayó en pecado de adulterio y de asesinato intelectual, su, su, su fechoría, digamos, más grande que, que realizó y es famosa en la Biblia por causa de ser un rey tan importante. Fue exhortado por el profeta Natán, uno de sus consejeros, y experimenta ahora la gravedad de la enfermedad de su hijo recién nacido. Precisamente el fruto... El embarazo fruto de esa, de esa fechoría está, nació el niño y está muy enfermo, muy grave. En este punto se inicia nuestro estudio. Se trata de un gran rey, un mata gigantes en pleno sufrimiento por el duelo. Leamos el pasaje. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos. ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Aquí comienza su duelo. Digamos que había experimentado un duelo por la enfermedad, porque la enfermedad también causa duelo. Recuerde que duelo le llamamos a la experiencia de una pérdida, y en este caso la pérdida de la salud de su hijo. Pero ahora viene el duelo más serio y grave: comienza el duelo de la muerte de su hijo. Sigue diciendo el pasaje. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantas y comis, comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto está en 2 Samuel 12, 16 al 23. Definitivamente la muerte fue un duelo extraordinario. Se dice por ahí que, que el duelo de un hijo, o sea, la muerte de un hijo es, es el duelo más difícil de realizar, más difícil de, de superar. Porque no se supone que sea así la vida. Se supone que los padres nos vamos primero. Pero cuando un hijo muere es uno de los duelos más... Más profundos y significativos. Hay personas que no logran superarlo jamás. Eh, en realidad, el dolor no se supera jamás, el extrañar a un ser querido no se supera jamás, pero hay gente que, que no superan ni siquiera el duelo, es decir, permanecen eh, atados a, a un dolor que no les permite vivir. Estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y para no permitir que esto pase en, en nosotros. Pero sí, tenemos que decirlo. Definitivamente la muerte fue un duelo extraordinario, pero David lo enfrentó de tal manera que vale la pena entenderlo e imitarlo. Por eso le propongo que reflexionemos en sus acciones después de enfrentar la muerte de su hijo. Vayamos a, a, al pasaje que nos dice qué fue lo que hizo cuando se enteró que había muerto su hijo y encontraremos enseñanzas. Y cosa curiosa, pero voy a hacer un acróstico con la palabra duelo. Y hoy estudi estudiaremos tres de las letras de la palabra duelo porque no alcanza el tiempo para decir todas las enseñanzas tan importantes que tiene esto. Y el día de mañana completaremos el estudio, ¿de acuerdo? Vamos a la letra D de la palabra duelo para la primera enseñanza. Demos una nueva oportunidad a la vida. Demos una nueva oportunidad a la vida. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió, cambió sus ropas. Oiga, realizó un cambio radical de actitud. Fue congruente con las circunstancias. Más adelante lo diría él. Cuando el niño estaba enfermo, yo pensaba, tal vez Dios tenga misericordia de mí y lo sane. Pero ahora que ya sucedió lo, lo que no se puede cambiar, pues ahora sigo adelante. He aquí las enseñanzas prácticas, hermanos míos. Sigamos la vida mientras la tenemos. Sigamos la vida mientras la tenemos. No nos estanquemos en la muerte. Porque la muerte es un enemigo derrotado por el Señor. La muerte ha sido derrotada por el Señor. Él es más poderoso que la muerte. No vale la pena que nos estanquemos en ella. Renovemos nuestras ganas de vivir, aún en medio del duelo. Voy a decirlo de esta manera. Vistámonos de vida, no de muerte. Quiero compartirles que un pastor muy querido de nuestra convención regional, hace algunos años, el pastor Carrillo, pastor en una iglesia allá en Ojo de Agua, estaba muy enfermo, había estado enfermo durante varios años de cáncer, y cuando ya estaba muy grave y sabía que iba a morir, él sabía que iba a morir, que le quedaba poco tiempo de vida, escribió una carta a su iglesia, a su familia y a su iglesia, y en esa carta, ¿sabe qué decía entre otras cosas? Decía, no hagan luto, hagan fiesta. Dijo incluso que no quería que fuera nadie. A, a la ceremonia luctuosa que se hace tradicionalmente en las iglesias cuando alguien fallece, él ordenó que no fueran de, de, de colores oscuros, que fueran de colores brillantes, porque él no estaba muerto, estaba en la vida eterna con Dios. Me encanta esa idea, me encanta esa idea, voy a, voy a tratar de conseguir esa carta y se la voy a leer uno de estos días en una de estas reflexiones. Demos una nueva oportunidad a la vida. ¿Qué, qué hacer en, en el duelo? ¿Qué hacer en... En medio del dolor por un ser querido que se nos adelanta a la presencia del Señor, les propongo con la letra D de la palabra duelo, demos una nueva oportunidad a la vida. En segundo lugar, la letra U de duelo, ubiquemos nuestra fe. El texto dice, "Y entró a la casa de Jehová y adoró." ¿Qué hizo David cuando se entera que su hijo ha muerto? Entró a la casa de Jehová y adoró, fue al templo a buscar a Dios, fue a buscar consuelo en el templo antes que buscarlo en cualquier otro lado. Hermanos míos, pongamos nuestra vista en Dios, no en la desgracia. El problema de muchos seres humanos es que ponen su vista en la desgracia, no dejan de ver la desgracia. Pongamos nuestra vista en Dios, no en la desgracia. Pongamos nuestra energía en buscar a Dios, no en perfeccionar nuestra pena. Hay quienes se, se enfocan y se esfuerzan y gastan su energía en perfeccionar su pena, en buscarle nuevos matices, nuevos, nuevos sufrimientos, nuevos, nuevos puntos de vista a la pena para sufrirla con más ganas. Y, y, y a algunos les encantan darla contando para, para sufrirla con mayor, con mayor fuerza. Pongamos nuestra energía en buscar a Dios, no en perfeccionar nuestra pena. Pongamos nuestra esperanza en Dios, no en nuestros seres queridos. Que se han ido porque ellos no eran nuestra esperanza nuestra esperanza siempre ha sido dios busquemos a dios en resumen y en tercer lugar la letra e de la palabra duelo escojamos seguir porque perdón escojamos seguir por aquellos que aún nos acompañan el texto dice después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y quién estaba en su casa su familia Tenía esposa, de hecho tenía varias. En aquella época así, así se usaba. Eh. Era incorrecto también en aquella época, pero así se usaba. Tenía esposa, la, la mamá de quien había fallecido. Y tenía otros hijos. Y fue a ellos. Y siguió viviendo, siguió adelante. Escojamos seguir por aquellos que aún nos acompañan. Permanecer paralizados por el dolor o seguir adelante, impulsados por el dolor, es nuestra elección porque podemos paralizarnos por el dolor pero podemos ser impulsados por el dolor y, y, y cuál una de las dos opciones de, de qué depende de mi elección yo elijo si sigo adelante impulsado por el dolor que me causa la ausencia de mi padre la ausencia de mi madre la ausencia de mi hermano mayor y la ausencia de un montón de hermanos de mi iglesia que durante esta pandemia fueron llamados por dios a su presencia tengo que aguantarme las ganas cuando voy al templo y, y cuando he predicado, incluso frente a una frente a una cámara, pero recuerdo dónde se sentaban mis hermanos y he tenido que hacer un esfuerzo para no llorar delante de las cámaras. Pero tengo que escoger entre permanecer paralizado por ese dolor o usar ese dolor para ser impulsado y es mi elección. En segundo lugar, morir la vida pensando en aquellos que se han ido o vivir la muerte. Conviviendo con aquellos que siguen aquí es mi decisión. Y cuando digo vivir la muerte, porque está de acuerdo usted conmigo que la vida y la muerte se mezclan en esta existencia, porque es cierto. Ahora estoy vivo, pero estoy viendo mi muerte, ¿no? Porque para allá voy. De hecho, cada día que pasa tengo menos vida y menos vida. Y mañana tendré menos vida que la que tengo hoy. No solamente menos tiempo, porque voy a morir un día y, y, y hoy es tengo unas horas más que las que voy a tener mañana. No solo eso, sino también la salud. Así es que morir la vida pensando en aquellos que se han ido o vivir la muerte conviviendo con aquellos que siguen aquí es nuestra decisión. Y yo prefiero vivir esta experiencia que me conduce hacia la muerte, pero prefiero vivir mientras llega. No me apresuraré. Siguiente enseñanza en relación a esto. Aquellos que se nos han ido, escúcheme, aquellos que se nos han ido no necesitan nada de nosotros. Y aquellos que siguen aquí nos necesitan por completo. Vivamos por amor a aquellos que han llorado con nosotros la pérdida de un ser querido, porque siguen aquí. He aquí las enseñanzas entonces de la palabra duelo. A partir de ahora debemos ver el duelo como esta exhortación. Demos una nueva oportunidad a la vida. Ubiquemos nuestra fe en Dios, por supuesto, y escojamos seguir por aquellos que aún nos acompañan. Algunas personas antes de morir tienen tiempo para despedirse y dejar alguna carta con palabras que resultan una herencia espiritual para los que le sobreviven. Nunca nadie ha escrito palabras como estas. Lloren por mí cada día, deprímanse, sientan ganas de morirse, aléjense de Dios, renieguen de la existencia cada instante, no vayan a la iglesia, no para nada. Nadie ha escrito eso jamás antes de morir. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de dejar escrito algo escriben cosas como estas. Vivan a plenitud, sean felices, sigan adelante. Una hermana, una hermana de Oreb, que no quiero no puedo decir su nombre porque no pedí permiso para hacerlo, aunque estoy seguro que no se enojaría una hermana sabía que iba a morir y me llamó para visitarla. Y entre otras cosas me llamó para decirme que ella le daba a su esposo la libertad y permiso de casarse otra vez. Y, me, y le dijo a él delante de mí, búscate una buena hermana con la cual formar una familia y sigue adelante, porque yo sé que tú necesitas una compañera. Y por mí no te preocupes, ya no estaré yo, tú sigue adelante. Qué, qué, qué hermosa hermana. Independientemente de si su esposo lo tomaba o no, esa, 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 esa palabra, ella estaba llevando a cabo algo preocupada porque su esposo siguiera adelante con la vida. Hermanos míos, honremos a los que nos antecedieron, escogiendo seguir, porque la vida sigue. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, y te pido que en medio del duelo que nos ha causado esta situación que vivimos, podamos, mis hermanos, y yo vivir, salir adelante, Señor, siguiendo los preceptos de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que se sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.